presento en primer lugar. Me llamo Gemma Espeleta, soy profesora de música y directora del Centro del Instituto de Joaquín Romera de Mendavia. Y mi compañera es Celia Bartolomé, jefa de estudios y orientadora. Hemos venido pensando que solamente teníamos 10 minutos para hablar, entonces nuestra exposición realmente es muy, muy sintética, ¿no? No hemos podido detallar todo el plan. Sí que queríamos pues, presentaros muy brevemente lo que es el centro para que os ubiquéis. Es un centro pequeño que tiene 125 alumnos y alumnas, creo que es el más pequeño de todos los que hay aquí hoy, y está ubicado en una área rural de la Ribera del Ebro, de Navarra. Y bueno, sí que quería explicaros que se llama IESO porque solamente tenemos de primero a cuarto de la ESO. El centro es muy pequeñito, ahí está todo lo que veis, es todo lo que hay. Entonces, bueno, el contexto sociocultural, pues tampoco es que tuviera alguna peculiaridad muy rara que destacar, y por eso seleccioné de las que teníamos en nuestro plan, pues que es tradicional, es decir, que las madres son las que acuden al centro este a entrevistarse con nosotros, a ayudarnos y a recibir también pues un poco los problemas de los hijos, ¿no? A ver cómo los solucionamos. Y bueno, pues entre los objetivos y acciones de nuestro plan, que creo que creíamos que era lo que más os podía enriquecer de él, pues pusimos solamente los que tenían que ver con los aprendizajes del alumnado. No hemos puesto, evidentemente llevamos tiempo haciendo lo que es revisión del lenguaje, no sexista, que oralmente es durísimo hacerla, pero bueno, por escrito sí que la hacemos mucho mejor, me consta. Y bueno, pues también hacemos todo tipo de trabajos de programaciones, de documentación, pero bueno, yo creo que lo importante es lo que hacemos en el día a día y lo que intentamos transmitir, ¿no?, a las nuevas generaciones, lo que intentamos sembrar. Y ahí pues sí que llevamos una trayectoria en la cual pues este año lo que exponemos aquí se ve que es una continuidad. Comenzamos hace años primeramente de manera intuitiva, gracias a varias profesoras que habían sensibilizadas con el tema, haciendo actividades en tutoría, y después encontramos una formación que nos ofrecía el Gobierno de Navarra y en la cual pues, enseguida nos apuntamos un grupo bastante grande de personas. Para lo que es el centro había 5 personas interesadas. Y llevamos a cabo un primer año con diagnóstico del centro, el cual era menos basado en encuestas y más en la reflexión. Realmente lo que querían era sensibilizarnos y concienciarnos en qué consistía todo este trabajo, ¿no?, que conocíamos por intuición pero que no teníamos muy claro. Y a continuación de ese diagnóstico llevamos a cabo pues lo que son estos aprendizajes que hemos plasmado aquí, esos aprendizajes que queríamos trabajar con el alumnado. Y bueno, pues entre ellos hemos seleccionado unos poquitos y hemos puesto algún ejemplo visual. El primero, pues por empezar por algún sitio, porque todos son igualmente importantes, sería desarrollar los aprendizajes básicos relacionados con la autonomía personal y el autocuidado. Entonces, a algunos ya habéis mencionado esto también, pues hacer talleres de corresponsabilidad a todas las edades es bueno, en la adolescencia mejor todavía, porque es el momento donde más autonomía están cobrando. Y pues simplemente nosotros pertenecemos a una red de escuelas saludables, Red SHE, Schools for Healthy Europe, o algo parecido. Entonces, bueno, pues en esa red trabajamos muchos aspectos de prevención de drogodependencias y de salud, ¿no? Es como muy completo los temas que tratamos y uno de ellos que siempre introducimos es algo respecto a igualdad. Se produce en las jornadas saludables, que son siempre justo antes de Semana Santa. Intentamos enmarcar, sí, en momentos puntuales, pero no es un trabajo puntual. Luego veis que algunos de estos talleres llevan mucho trabajo por detrás. Concretamente, en este caso, nos reunimos en una mesa de prevención con parte de la PIMA y la Técnica de Prevención de los Servicios Sociales de Base y analizamos qué problemática creemos que hay en este momento en el centro y qué temática sería más interesante trabajar con cada uno de los cursos. De manera que esta temática pueda ser variada, que cada año el alumnado pase por un tema diferente y que pues, pueda ser una formación más completa. Bueno, ahí se ve, ¿no? Chicos y chicas cosiendo, esto que hacemos un poquito costura, planchado, hacíamos cocina y este año vamos a introducir también el punto, como cosa
a ver si les gusta. Bueno, después también queríamos comentaros el tema de la independencia en las relaciones de pareja, que hemos comentado esta mañana, que es un problema muy importante que se viene detectando cada vez más entre la juventud, ¿no? No solo en la edad adulta. Para ello, hace años preparamos un blog que era el blog de las naranjas enteras. Podéis consultarlo si queréis en esta dirección. Y bueno, lo que queríamos era explicar y transmitir al alumnado que la visión del amor puede ser más independiente. Entonces, trabajamos mucho con ellos y ellas haciendo, primero, actividades de sensibilización con canciones, después, haciendo también unos papelitos, porque naranjas físicamente no íbamos a comprar y repartir, nos parecía muy complicado, mejor algo simbólico, y en esos papelitos que tenían por fuera forma de naranjas, por dentro de ellos, y ellas tenían que escribir el mensaje que les había calado de toda la explicación que les habíamos dado, de las canciones, de, bueno, de todo el trabajo de tutoría, ¿no?, que habíamos hecho. Entonces, era una manera de tener un feedback también de que lo habían comprendido. Y una vez que rellenaron los papelitos, los leímos, etc., pues los recopilamos y pedimos a dos representantes de cada clase, voluntarios o por votación, que formáramos un grupito que pudiéramos salir con ellos en el recreo y repartir esos papeles entre la ciudadanía. Pues en enero habíamos pensado hacerlo por los coches, en los limpiaparabrisas o cosas así. Finalmente decidimos acercarnos a las instituciones y a los comercios y darlo en mano y explicar los propios chavales y chavalas qué era, cuál era la finalidad de esta actividad, que les costaba muchísimo, les daba mucha vergüenza, etc. Pero bueno, yo creo que sí que lo vivieron bastante de cerca, ¿no? Fueron los protagonistas. Y bueno, pues esta actividad que era muy interesante, y luego después hemos llevado a cabo otros años, aunque pensamos que a lo mejor sería bueno repetirla cada X tiempo, hemos llevado también talleres con agentes externos. Y el año pasado hicimos con Yanil Estebanez, y este año la técnica de igualdad, con la cual también trabajamos mucho, la de los servicios sociales de base, nos propuso que conocía a un profesor de música que se llama Javier Acama, que pertenecía a asociaciones de hombres, eso es, que, bueno, que son hombres que están trabajando pues esas nuevas masculinidades de las que venís hablando. Entonces nos pareció totalmente acertado por fin introducir a un hombre que pudiera transmitir los mismos valores que venimos dando, las mismas de siempre, ¿no? Cambiar un poquito y transmitirlo. Y bueno, este año hicimos con él. Aquí pues podéis ver una explicación un poco más completa de cuál era la charla que él preparaba, temas de socialización, los estereotipos, los estigmas, ¿no? Él trabajaba con vídeos, con canciones y con mucho debate con el alumnado. Eran grupos grandes de alumnado, no podíamos hacer tampoco una participación muy, muy directa, pero bueno, hicimos lo que más o menos fue posible para trabajar con él. Esto fue en torno al 14 de febrero. Sí que cada uno, se me ha olvidado poner la temporalización, cada una de estas actividades van un poco centradas en un momento del año, pero al final con todo ello sí que tenemos un hilo conductor, o sea, sí que estamos recurriendo todo el tiempo sobre el mismo tema, pero de manera diferente, ¿no? Porque es que es muy complejo. Otra de las cosas que hacemos, y de paso mi compañera que nos explica un poco, son las semanas de los buenos tratos. Estas las hacemos para fomentar las relaciones positivas como fórmula para prevenir la violencia. Y las hacemos en torno al mes de noviembre. Sí, bueno, esto está relacionado con el 25 de noviembre, cuando empezamos a trabajar un poquito la participación o el trabajar el tema de la igualdad y la violencia de género. Al principio lo que se hacía en el centro simplemente era participar en la concentración que el ayuntamiento organizaba. Entonces vimos que era algo muy simbólico, pero que no servía de nada si no iba detrás pues algo más. Entonces empezó a trabajar todo el mes de noviembre en torno a este tema, y lo que intentamos hacer es trabajar la convivencia en igualdad, ¿no? Entonces, cada semana de los buenos tratos
pues tiene diferentes lemas, lemas que han ido buscando los propios chavales y chavalas y que quedan reflejados ahí. Entonces este año el lema era convivencia en igualdad. Intentamos pues que estén implicados tanto la PIMA, la técnica de prevención que ha dicho Gema, y la técnica de igualdad, ¿no? Un trabajo un poco en red de todo. Entonces, pues bueno, esta semana empezamos la semana un poco con sensibilización, cartelería y demás. Y luego trabajamos también mucho con canciones y cortos a través de un blog que cada grupo va poniendo ahí sus canciones. También está abierto a la PIMA, al profesorado. Y luego sí que intentamos ocupar los espacios del recreo. Entonces, este año pues, se hizo una olimpiada por los buenos tratos, donde se busca que, bueno, donde se organizan grupos que sean heterogéneos tanto en la edad, van de primero a cuarto de la ESO, y que sean chicos y chicas. Y este año se buscó pues juegos tradicionales de Mendavia. Entonces, pues bueno, ahí y entonces lo que hacemos es, a lo largo de los diferentes recreos, organizar estas actividades. Tenemos aquí un vídeo que es que es un poco largo, dura como 14 minutos, entonces... Luego también durante esa semana, en otro de los recreos, trabajamos también, y ahí es un poco la PIMA la que se encarga de apoyarnos, un poco contra la violencia dulzura. Entonces cada año ellas nos ponen o la vacuna contra el maltrato, o un chocolate relacionado un poco pues esa dulzura, ese... Y ahí... Y luego en esa semana también lo que hacemos un poco es al finalizar visibilizar un poco a las mujeres que han muerto a lo largo del año, que eso ya es otro aprendizaje que... Empezamos pues en 2008 acudiendo a la concentración, como podéis ver siempre llevábamos algo hecho, o sea, el tema se había trabajado previamente, y luego al final hemos intentado darle pues, todavía más variedad con algunas performances, ¿no? Sí, después de trabajar durante todo el mes en tutoría el tema en cuarto, solemos centrar un poquito, en cuarto ya trabajamos un poco lo que es la violencia de género y la violencia doméstica, y el final de la semana lo finalizamos con esa visibilización de las mujeres que han muerto a lo largo del año. Entonces, el primer año hicimos las sillas vacías, cada silla vacía representaba esa mujer que había muerto. El año siguiente pues, hicimos el lema que ellos eligieron, ni ellas, ni una más. Entonces ahí ellos y ellas son los que están pues, formando esa frase, y cada globo representaba y iba el nombre de la mujer que había muerto. Y luego hicieron una suelta de globos al final del recreo. Y este año lo que hicimos fue adherirnos a una campaña que lanzó el gobierno de Navarra, que era No me da igual. Entonces sí que fue una actividad que se hizo todo el centro educativo con esas camisetas, con la idea un poco de sacar los trapos sucios, o sea que a veces la violencia de género se intenta guardar en el propio ámbito familiar, es algo que cuesta sacarlo, y con esas camisetas y esos lemas pues queríamos, yo creo que la idea era un poco eso, ¿no? Que los trapos sucios también se pueden entender y ver. Y luego pues la performance este año era una vela y el nombre en una flor de cada una de las mujeres que había muerto. También intentamos fomentar la participación de las chicas en actividades deportivas mixtas durante los recreos. Ha sido una manera de comenzar a abordar el tema de los recreos, que creo que es bastante complicado, y más en secundaria, que no es tan fácil llevarles a los juegos que tú quisieras, vamos a ver. Entonces hacemos torneos deportivos al final de cada evaluación. Pues tenemos tres evaluaciones, pues en cada una vamos poniendo uno. Si la primera tiene que ser el fútbol porque no queda otro remedio, pues en las segundas vamos variando, según y tercera, ¿no? Y pues como se ve, pues participan chicos y chicas porque es requisito obligatorio. Y pues también a veces profesoras y profesores. Luego hacemos bueno, las olimpiadas que ya os hemos comentado, que mañana intentaremos poner el vídeo. Eso sería un poco más en cuanto a lo deportivo. Luego, otros objetivos son redefinir el modelo de ciudadanía con esa visibilización de las mujeres y de su valor en la sociedad. Hemos hecho varias cosas diferentes, desde el concurso fotográfico de este año, que intentábamos plasmar
cómo ese cambio que deseamos que se produzca en la sociedad, quizá ya estamos empezando a hacerlo. Entonces tenía que presentar una fotografía en blanco y negro de la situación no deseable y otra en color con lo deseable, ¿no? Ganó esta fotografía que, bueno, que a mí me pareció personalmente muy simbólica, ¿no? De que las mujeres son las que se dedican al cuidado y de que los hombres pues también podrían cuidar incluso de sus mujeres, o sea, todos cuidamos de todos, ¿no? Y de nosotros mismos para empezar. Luego, con estas fotografías hicimos un calendario, que es lo que hemos entregado en vez de la típica postal navideña que poco más o menos tarde va a caer la basura, pues hemos hecho un calendario que nos parecía más práctico, plasmando esas fotografías y recordando un poco ese mensaje. Y claro, como cada una de las fotografías tiene un mensaje, pues está bastante completo. Lo hemos impreso y lo hemos regalado a todo el alumnado. Y el año pasado también hicimos un concurso de carteles que nos propuso la técnica de igualdad. Vino, trabajó en tutoría con el alumnado el valor de que los hombres también participen en el cuidado y luego el alumnado preparó estos carteles y aquí está el que ganó. Que son, tenían que ser fotos de la localidad, ¿eh? Me decía un compañero que le preguntaban si estos de aquí eran también, pues si eran inmigrantes de la localidad, de que no son sacadas de ninguna revista, en todas reales. Esta actividad sí que se hizo completando la actividad que la técnica de igualdad tenía para el resto de la ciudadanía. Lo que intentamos es trabajar conjuntamente lo que ella trabaja con la asociación de mujeres que tiene en el centro también, para que vaya un poco unido fuera y dentro, o sea, ese intercambio. Y bueno, como habéis dicho, el tema de la lectura y de la expresión y de la transversalidad es importante, entonces no queríamos olvidar pues, las lecturas coeducativas de las cuales hemos ido dotando la biblioteca y que el alumnado puede y debe leer en algunas asignaturas, ¿no? Y después también los momentos pues, en torno al Día del Libro o en otros momentos, concursos también de la localidad, que hay concurso literario. Pues hacemos relatos y luego pues les animamos a plasmarlos de una manera pues eso, más moderna, ¿no? Online, y aquí podéis verlos pues que tenían incluso ellas buscaron música, ellas que ganaron estas dos chicas y pues eran como muy interactivos, ¿no? Los relatos con su música y todo. Y bueno, pues que sí que queríamos decir que estamos muy agradecidas en primer lugar al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra porque no solo nos ha facilitado la formación que necesitábamos inicialmente, sino que recientemente nos han hecho dos reconocimientos en dos años consecutivos, nos han dado dos premios, que eso para un centro tan pequeño como el nuestro, que casi no se ve en el mapa, como dice la canción, pues ha sido muy importante, ¿no? Y luego a raíz de eso pues nos han llamado para este proyecto. Y bueno, sí que esperamos, el proyecto nos hace ilusión al igual que a todos vosotros y vosotras, pero esperaríamos, estamos con muchas ganas de conocer mañana esa nueva fase en la que hacemos una evaluación y un análisis más concienzudo, más sistemático de todo el trabajo que hacemos. Porque creo que esto sí lo veníamos haciendo de antes, pero lo más novedoso podría ser para nosotras el poder analizarlo y darle como un nivel más profundo, ¿no? A todo esto. No sé si será posible o... Sí, intentamos que sea posible. Sí. Esto es un poco igual nuestro punto débil, ¿no? Que hablábamos antes, que igual nos queda un poco hacer un análisis más científico y más sistemático a la hora de planificar para el curso y a la hora de evaluar. A veces nos basamos un poco en el análisis cualitativo y nos dejamos el cuantitativo y el sistematizar eso. Eso es un poco el reto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes a todos y a todas y gracias al Instituto de la Mujer y al Ministerio por haber por darnos la oportunidad a nuestro colegio, al Colegio Maestro Ricardo Leal, de poder mostrar lo que hacemos y de estar presente en este proyecto. Las compañeras de Mendavia han dicho que son de un instituto muy pequeñín, nosotros también. Nosotros y nosotras venimos de un cole también muy pequeño, un cole familiar. Tenemos menos alumnado que el otro cole de primaria, solo somos dos coles de primaria. Y nada, es contaros un poco lo que hacemos, ¿no?
En principio venimos de Monóvar, que es la ciudad natal de Azorín, para situaros un poco en el mapa. Y nada, nuestro cole es un cole de una línea, somos 15 maestros y maestras y no llegamos a 150 alumnos de infantil a sexto de primaria. Un poco situando lo que es nuestro centro y el nivel socioeconómico de las familias, nosotros estamos situados en lo que sería el Valle del Vinalopó y la gran mayoría de la población trabaja en el sector del calzado, ¿vale? Cuando hablamos del sector del calzado, hablamos también de lo que sería la economía sumergida y hace referencia que las mamás, sobre todo, bueno, mamás y papás, pero sobre todo mamás, al tener deslocalizada la producción del calzado lo realizan en casa. Entonces, el colegio, la escuela, es un elemento de socialización para lo que es la actividad productiva que hacen en casa. Es decir, esa doble tarea, bueno, doble o triple tarea, es decir, productiva y doméstica, etcétera, etcétera. Entonces, nada, nuestro centro pues tiene una peculiaridad que es el hecho de nuestra realidad social, ¿vale? Entonces, nada, con esta amalgama de niños y niñas con esta realidad, porque el hombre del saco, que puede ser en algunas comunidades aquel hombre que da miedo, es decir, aquí el hombre del saco o la mujer del saco pues es una persona que da alegría porque da trabajo, ¿vale? Que es donde lleva la faena. Y nada, no era un poco, quería circunscribir la realidad socioeconómica. Bueno, nuestro centro, la verdad es que al ser un centro pequeño, nos planteamos el hecho de que las familias tenían que ser un papel, tenían que cubrir un papel muy importante y tenía que ser un centro abierto, por esa realidad en la cual cuando llegaba el final de curso muchas madres les sabía mal porque volvían otra vez a su jaula dorada, ¿vale? Es decir, a su casa, con su faena, con la faena, y entonces ya no tenían esos pequeños momentos de poder compartir con sus compañeras y poder tener a los niños y a las niñas también en el patio, porque al final el patio no dejaba de ser un parque más para establecer momentos de ocio, ¿vale? Y esos momentos de ocio los han creado ellos y ellas, es decir, dimos la oportunidad, bueno, fue una ocupación del espacio, una ocupación simbólica por parte de las madres, por parte de las familias de nuestro cole. Y lo dejamos y con esa mentalidad de centro abierto y centro transparente, pues eso es lo que hicimos. ¿Cómo partió el trabajo de coeducación? Pues más que nada por una sensibilidad de algunas compañeras y de yo mismo, porque bueno, soy el director, no me he presentado, pero también soy maestro de educación infantil y quiero comentar una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar en el centro, pues a los 2 años me tocó tener una tutoría de 3 añitos y tuve una mamá que nada más llegar, cuando empezábamos las reuniones de inicio de curso, me comentaba que, y fue muy sincera, que no se fiaba de que yo pudiera atender a su hijo, que era muy pequeñín, y que fuera su tutor. Entonces, esto hace ya más de 15 años, pero bueno, la verdad es que a mí me chocó y claro, estamos hablando de aquí de masculinidades, es decir, modelos hegemónicos, pero claro, yo lo viví como maestro de educación infantil. Entonces, nada, también eso un poco me sirvió para meterme junto con otras compañeras en la problemática del trabajo de la igualdad, porque también, es decir, yo lo vivía como hombre que no se me podía asignar el papel de ternura y de cuidado. Bueno, pues eso caló un poco y con un grupo de compañeras empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar por esa escuela abierta, por esa escuela igualitaria, donde los niños y las niñas tuvieran los mismos espacios y donde los niños y las niñas pues pudieran estar en un entorno, como dicen en otros sitios, donde se puedan descalzar y ir descalzos y descalzas porque es su hogar. Y queríamos crear que la escuela fuera su hogar. Estamos hablando de que entran con 3 añitos, se van con 12 añitos, pero que
sea su segunda casa. Y para crear ese espacio de segunda casa tenemos que crear un espacio diferenciado. Ese espacio, en parte lo hemos conseguido y es parte de nuestro plan de coeducación, plan de igualdad, pero sobre todo era abrir a las familias el centro. Que las familias, cuando hablamos de familias hablamos de madres, y por eso ahora comentaremos por qué queremos introducir a los padres, fueran corresponsables de la dinámica educativa que llevamos en el centro. Bien, nuestro centro es peculiar porque tenemos como vecinos a un centro de formación ocupacional, eso no es lo que se da normalmente. Y este centro de formación ocupacional es un centro donde conviven chicos y chicas adultos de capacidades diferenciadas. O sea, en lenguaje común, chicos y chicas con discapacidades psíquicas y con enfermedad mental. Al principio, eso hacía que como personas invisibles que son, pues también para nosotros eran invisibles. Es decir, teníamos al principio problemas de convivencia, pero vimos que un trabajo de igualdad, un trabajo que visibiliza, también tiene que ser compartido. Y fruto a una dinámica de un conflicto que tuvimos en el centro de que las vallas o los muros, a veces son muros, pero se rompen, de saltas muros y saltas vallas, pues tuvimos un gran conflicto y de un chico del Molinet, del centro ocupacional, que saltó, cogió un nene nuestro, entonces ya salieron los Frankenstein, las fobias y los miedos al diferente, a la diferente, y nada, tuvimos que actuar como parte de nuestra estrategia de trabajo de cuidado. Total, que ya que estamos trabajando con el gobierno noruego, hacer referencia al profesor Galtung, Johan Galtung, que es uno de los mayores expertos en resolución de conflictos, y vimos que trascender un conflicto como fue el hecho de que nuestros vecinos y vecinas nos habían invadido, pues podíamos conseguir trascender y hacer un trabajo cooperativo que nos sirviera a ambos centros. Pues nada, en ese trabajo es parte de nuestra seña de identidad del centro ya durante muchos años. Y entonces, ¿qué hacían estas chicas y chicos con capacidades diferenciadas? Pues ser especialistas en taller artístico, taller de confección, taller de jardinería, y nosotros no teníamos, teníamos un huerto abandonado, por decir, qué mejor que los chicos y chicas del taller de jardinería nos puedan hacer de cambio de rol y sean tutores y tutoras de nuestro alumnado. Porque queremos trabajar la diversidad, sí, la diversidad nuestra de cada centro, pero la diversidad existe también. Es decir, y la tenemos al lado y la tenemos tapada y cerrada. Y dijimos, pues nada, que nuestro alumnado aprenda con la diversidad y que se meta dentro de la diversidad. Nada, eso es lo que hicimos. En el taller de cómo podíamos trabajar la corresponsabilidad doméstica, pues, ¿por qué no decir? Si ya habían expertas en el trabajo de la confección y el trabajo artístico, pues utilizarlas a ellas. Y ellas cambiaban de rol, porque, claro, no sé si conocen, gracias a una asociación de Barcelona que son Les Dones No Estándar, las mujeres no estándar, que también existen. Entonces, para nosotros el que ellas pudieran enseñar a nuestros alumnos y alumnas y que cambiaran su rol, porque por primera vez en la vida, es decir, no tenían que tener alguien que les dijera qué es lo que tienen que hacer, sino que ellas enseñaban a otros y cambiaban su rutina de vida, pues pensábamos que era lo mejor para establecer una diferencia respecto de la igualdad en nuestros niños y niñas. Bueno, y con eso pues nos planteamos el hacer actividades y empezamos a trabajar con nuestro alumnado, con las familias, con el profesorado. Llevamos ya varios años trabajando en lo que sería, lo que han comentado las compañeras y compañeros de Melilla, un plan de igualdad básico, ¿no? Las actividades básicas de los días señalados como el 8 de marzo o el 25 de noviembre. Pero pensábamos que ahí ya llevamos años haciendo actividades, ahora os mostraremos un poco lo que hacemos, pero ahí no nos podíamos quedar y el reto era un poco ver en nuestro trabajo, es decir, cómo trabajamos la revisión de los libros, es decir, todo el tema del lenguaje, sobre todo el cómo acercar
los padres al centro, cómo tratamos también los casos, protocolos de actuación ante casos graves que vivimos de violencia, porque, es decir, ante situaciones graves de conflicto familiar, de que una grave discusión que pueda llevar a violencia o a separación y divorcio, las madres vienen, es decir, con una angustia tremenda, es decir, que va a venir mi marido y quiere llevarse a mi hijo y no le dejes. Es decir, y tienes que actuar y tienes que empatizar y dar seguridad a las personas que vienen, también seguridad a sus hijos. Y ante eso, pues un poco, ante esas dinámicas que teníamos que establecer algún tipo de actuación. Y ahí, pues un poco, empezamos a formarnos, a hacer actuaciones. Sí que he de decir que con resistencias, porque tenemos resistencias de compañeros que tienen otra mirada, una mirada totalmente diferente, y igual que esta mañana han dicho que algunos son pesados, pesaditos, pues decir, pues muy pesados y plomos, ¿no? Es decir, que cuestionan todo, hasta cuestionan la constitucionalidad de algunas leyes, que no voy a comentar. Y eso también a veces te genera batallas en claustros para hacer dinámicas colectivas que también te hace plantearte si es positivo o no seguir en esta lucha. Bueno, los objetivos, pues nuestro objetivo realmente es sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de la coeducación, la prevención de la violencia de género y crear materiales que nos faciliten ese trabajo de prevención y reeducación de lo que es la violencia, construyendo la educación en valores. Porque lo tenemos, porque hasta que no nos dimos cuenta que teníamos unos valores a trabajar, porque los teníamos en nuestra propia realidad y era invisible. O sea, es que nuestras mujeres estándar, no estándar, eran invisibles. Y las visibilizamos y las hicimos humanas para nuestro alumnado. Entonces, vimos otra manera de trabajar en la escuela. En los objetivos a corto, a medio y a largo plazo, pues sobre todo nos centramos más en la cuestión curricular y nuestro eje central es el tema del cuidado, es decir, cómo trabajamos el cuidado y cómo se hace responsable todo el alumnado, desde los más mayores a los más pequeños. Es decir, trabajamos a nivel de educación infantil en aulas multinivel de 3, 4 y 5 años, entonces siempre los mayores son modelos hacia los pequeños y las pequeñas. Igual que desde primaria a los de sexto hacemos muchas actividades conjuntas para que todo el centro esté interconectado. Es decir, y al final unos y otros y unas y otras pues trabajen y colaboren y se ayuden. Es decir, a nivel de interciclo, a nivel de ciclo, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué acciones nos proponíamos viendo un poco el diagnóstico? Pues de los pocos chicos que estamos en el centro, pues pensábamos que por lo menos a nivel del ciclo tenía que haber, es decir, una persona infantil como mínimo, es decir, de que hubiera una presencia masculina también en la feminización de los ciclos, siempre lo que se diera la posibilidad de lo que son las plantillas. Y eso pues también lo hemos conseguido, ¿no? Es decir, también el uso equitativo de los espacios de juego, aunque igual que se ha comentado en otro centro, nuestro centro también, al ser el último de construcción en el pueblo, tenemos mucho terreno, es decir, tenemos tres pistas y hay espacio para que todos y todas tengan su lugar, aunque hay, como no, decir, el eje central de las pistas deportivas, pero las pistas deportivas, fuera de las pistas, tenemos mucho más espacio para nosotros y nosotras es muy positivo el que los niños y niñas tengan ese hogar y tengan ese espacio, que siempre tengan su espacio, pero aún así hay que hacer más y un poco pues regular el tema de los juegos y de que no sea el fútbol el centro de debate. Bueno, el contenido sexista, trabajar un poco el tema de que los padres tengan presencia en nuestro centro, que haya una mayor participación de los padres y desterrar la idea de que para nosotros la escuela es igual a madres. Es decir, la escuela es cuidado, la escuela es madre. Pues bueno, es decir, optamos por la nueva masculinidad, eso es un reto a largo plazo, pero bueno, es decir, por lo menos tenerla presente. Y tenerla presente para que vengan también. Hicimos una actividad en el 25 aniversario de nuestro centro, ya tiene 27 añitos,
y recordamos un poco cómo eran las mamás con el tema de la visibilidad hace 25 años, para que hicieran una retrospectiva histórica de cómo eran sus madres y cómo vivimos ahora. Y en ese 25 aniversario también integramos a las familias, a los padres, es decir, con el tema de la igualdad, para que no fuera solo la visibilización de las madres. Trabajamos, como no, en el eje central del 8 de marzo a las mamás, pero también entregamos a los padres y vinieron también al centro como una manera de decir cómo eran ellos, no cómo eran ellas, sino cómo eran ellos también. Pues cosas curiosas, es decir, os podéis imaginar que era lo que ellos mostraban, es decir, pues el servicio militar, ¿vale? Como dato curioso de su realidad antigua y pasada. Pero bueno, la verdad es que era una manera también de poderlos acercar y de que vean que el centro es de las familias y que el centro es transparente y que sin las familias no somos nadie. Bueno, las actividades deportivas y extraescolares pues también hacemos para que sean coeducativas o que tengamos la cuestión de la coeducación y tenemos la suerte de tener una compañera que es jugadora de balonmano de un equipo de primera de división de honor y teniendo el balonmano como elemento fundamental, pues para que vean también lo que es otros equipos, es decir, otros deportes y también la visibilidad del deporte femenino, ya que tenemos a una compañera y aprovechando eso, pues hacemos actividades de visibilización el 8 de marzo. Bueno, ya lo he comentado, el tema de el lenguaje, bueno, esto es una referencia a la profesora Elena Simón por el tema del seminario de Alicante y tal, igual que se habla de TICs, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación o tareas integradas para las competencias básicas, que también, cogiendo los acrónimos, pues yo creo que también, igual que hablamos de lenguaje no sexista, pues introducir el tema de la LIC, ¿no? El lenguaje para la igualdad, para la igualdad en la comunicación, que es propio de la profesora Elena, para que también lo tengamos, no sé, es decir, una nueva mirada, un nuevo enfoque. Bien, y respecto de la metodología de trabajo, pues la coordinación con el equipo de igualdad, el equipo de igualdad en estos momentos lo conforman las coordinadoras de ciclo y el equipo directivo. Lo que sí que está claro es que hay una línea de trabajo por la dinámica que establecemos en educación infantil, donde sí que hay un trabajo ya muy, muy elaborado, y luego ya en primaria, que es donde queremos hacer un mejor trabajo por el tema de la carga curricular, de los libros y de toda la bibliografía que se tiene docente, pues un poco ahí hacer más trabajo. Bueno, la cuestión de actividades, seguir con los cursos de formación en coeducación para madres, padres y profesorado, el taller de juegos y cuentos coeducativos, elaboración de manifiestos, cuentos tradicionales, lo del espacio de documentación de centros con libros, pues igual que se ha comentado de otras compañeras y compañeros de institutos, también tenemos nuestro rincón coeducativo en la biblioteca. Sí que decir que aquí no se ha comentado, pero creo que está implícito. La igualdad no es gratuita. La igualdad cuesta dinero y hay que presupuestarla. Porque, es decir, crear un espacio coeducativo en el centro de la biblioteca es también asignar recursos. Y cuando los recursos menguan y hay pocos, es decir, si no tienes una prioridad, que sabes, siempre tienes que tener una partida para, eso también lo tenemos que tener en mente. Y es parte de lo que es nuestro plan de coeducación, es decir, de que las cosas no son gratuitas y que tenemos que tener claro que lo que perseguimos se ha de invertir también recursos y buscar alianzas. Nuestros aliados y aliadas son las familias, que son nuestros mecenas, y con ellos pues un poco trabajamos. Y nada, pues eso, fomentar el juego simbólico, no sé si están las clases de infantil, el trabajo de limpieza y ayuda en el comedor. Bueno, nosotros también, como tenemos un trabajo conjunto con el Centro de Formación Ocupacional, utilizamos sus espacios. En estos momentos no hay muros reales, sino que es hemos convertido dos centros en un centro simbiótico, ¿no? Y claro, el comedor que utilizamos es su comedor. Imagínense lo que supone a nivel organizativo el que tú tengas que utilizar el comedor de tu vecino o vecina y su cocina y establecer turnos para poder coordinarte. Pues eso es lo que tenemos nosotros en nuestro centro. Al principio pensábamos
que esa situación, es decir, nosotros llevamos a nuestros niños y niñas allí, que costó lo suyo, porque claro, imagínense el problema que es de seguros, de responsabilidad, que vayas a un centro de formación ocupacional donde hay chicos y chicas, mujeres no estándar y chicos no estándar, ¿qué puede pasar? ¿Y si les hacen algo? ¿Y si hay algún problema? Y tal. Bueno, pues eso lo conseguimos. Y nada, vamos allí a comer y volvemos. Pues claro, si van a comer y vuelven es como ir al restaurante, es decir, esto no es plan. Pues claro, es decir, ¿por qué tenemos que tener siempre en mente una mirada de los objetivos de la igualdad? Pues lo que hacemos con los niños y niñas de primero a sexto es que cuando acaban de comer montan el comedor a los chicos y chicas del centro ocupacional que van a comer después. Así de claro, es decir, porque ellos nos prestan, nos ceden su espacio, nosotros ayudamos como una contraprestación a ese uso que hemos hecho. Y por eso lo de, como actividad, porque claro, la actividad supone que yo no voy a hablar de horas de trabajo, porque al final aquí si vamos a hacer una competencia a ver quién hace más horas de docencia y tal, en primaria hacemos muchas más, y el tema de tener un comedor supone que si haces una dinámica de enseñar a los niños y niñas a montar el comedor, como es un centro muy pequeñito, pues mi compañera jefa de estudios, que está en el área de igualdad, y yo tenemos que montar el comedor porque al final todos y todas compartimos. Entonces, eso era por el tema del tiempo, ¿vale? Pero bueno, hacemos muy gustosos y para mí es un honor todos los días el poder comer con chicos y chicas, con mi alumnado y con chicos y chicas con capacidades diferenciadas. Porque es otra visión y es ver un lado humano que a veces desconocemos. Y bueno, como criterios y mecanismos de evaluación, bueno, pues la selección por datos, por sexos, que lo olvidamos, las estrategias de igualdad en análisis de los libros de texto, la formación en materia de género y igualdad, seguir el reciclaje del profesorado, porque con el tema del reciclaje nos planteamos lo siguiente: la formación en centros tan pequeños como el mío, que son 15 personas, te planteas que si tienes resistentes o hiperresistentes y hiperresistentas al trabajo de la igualdad, ya creas un cisma, de decir, bueno, un 20% o un 25% no quiere hacer la formación, la obligas, te genera ya un boicot a la formación como yo la he vivido, decir, que teníamos una guerra cuando estábamos haciendo un curso de formación en igualdad para sacar estereotipos, o sea, la verdad es que es un dilema. Yo esta mañana, cuando la profesora Amparo Tomé decía, hay que seguir para adelante, cueste lo que cueste, porque esto es un trabajo personal, yo la admiraba que lo diga, me ha dado fuerzas, pero el miércoles pasado en el claustro, no, hace dos días, porque esto, aquí como vamos, ya sí, perdonen, porque es que hoy es carnaval. Y en mi centro, por eso no, se me había olvidado, es decir, no ha podido venir parte del profesorado, porque es que están en el mogollón del carnaval, y nada, entonces, pues vengo yo, y por lo menos el expediente cubierto, ¿no? Pero hasta en los claustros, es decir, siempre está presente este tema. Es decir, porque la semana que viene, que es el 8 de marzo, bueno, el 7, haremos la celebración el 7, y vamos a hacer una visibilización con una jugadora de balonmano que está jugando en Alemania, más aparte otras actividades, estamos con el Skype y haremos una serie de actividades de visibilización. Hay debate en el claustro, hay debate porque, es decir, dos ciclos pueden estar de acuerdo y tal, pero otro ciclo a lo mejor no, y el ciclo está irresistente de decir, no pasarán, que no pasarán, o sea, y lo digo de verdad, pero bueno, la cuestión que al final para nosotros y nosotras es importante es cómo viven las familias y cómo viven nuestros niños y niñas la vida en el centro, y saber de que ellos estén a gusto, desde que entran hasta que salen, de que saben de que tienen personas que los atienden, es decir, de que es su segundo hogar y que encima aprenden, es lo más importante. Y eso es, aparte de las resistencias, cuando tenemos un resistente, porque a nivel no genera un vínculo emocional, nos buscan, es decir, si el tutor concreto que le ha tocado a un grupo de chicos y chicas sabe que no tiene feeling con este tutor, pero hay otros profesores que al final hacen de cotutores. Y los busca, es la jefa de estudios, y le da las gracias, gracias María José, porque tú nos comprendes y contigo te podemos contar los secretos y contigo podemos resolver los problemas. Gracias Ángel, porque
tú, como profesor de educación física, podemos hablarte y contarte las cosas. Crear esos espacios. Pero bueno, yo quería dejar un poco lo de las resistencias, que aquí lo pintamos todo de color de rosa, pero perdonad, que hay rosas más tenues, es decir, y otros más oscuros. Y nada, bueno, criterios de evaluación, pues coordinarnos, porque nuestro centro, al tener una filosofía de centro abierto a todo y a las instituciones que están trabajando políticas de igualdad, al barrio, en este caso, descubrimos a nuestros vecinos y vecinas, de verdad, es que hace 6 años los desconocíamos. Es que teníamos niños y niñas que cuando pasaban, porque lo normal es no tener a chicos y chicas mayores de síndrome de Down, ni de con enfermedad mental, que pasen por la valla de tu edificio. Les escupían, les tiraban piedras. Las familias del alumnado del centro ocupacional tenían miedo de nuestros niños y niñas. Sí, es normal, es decir, miedo al diferente. Y eso que son personas adultas y mayores de edad. Hasta que empezamos a ver, es decir, vimos, o sea, no nos caímos del caballo y tuvimos una visión, pero casi, por un conflicto. Y nada, pues como otras acciones, yo resumiendo, ¿por qué plurales? Plurales para nosotros nos ha servido para empezar a sistematizar las pequeñas cosas que hacíamos, las pequeñas pinceladas, que algo el 8 de marzo, algo el 25 de noviembre, que si trabajábamos los oficios en educación infantil, pues buscábamos que fuera paritario, es decir, visibilizar oficios de la mujer, que dignificáramos lo que hacían las madres, porque se pensaban que el trabajo de coser los zapatos en casa o coser los bolsos no era digno. ¿Eso que lo hacíamos de manera con pinceladas? Pues poderlo ya estructurar y saber, y para eso queremos que nos enseñen también, es decir, que lo podemos hacer de una manera ya planificada, estructurada y a medio y largo término. Y bueno, ya dejaros unas fotos y un vídeo para acabar, porque creo que ya me he extendido demasiado. Una nota, el carnaval. Todo es un dilema. Es decir, los carnavales, la elección de un traje, aunque haya sido elegido por los niños y niñas, es decir, no dejan de estar metidos dentro de este mundo que se ha comentado esta mañana, de los estereotipos. Es decir, y si, por ejemplo, estamos trabajando, como se ha trabajado en mi centro, estamos trabajando la ópera y el tema de la música, y van a trabajar la flauta mágica y el papageno y la papagena, claro, hay familias que dicen, pero ¿cómo papagena? Papagena una disfraz, ¿pero eso qué es? Eso no es un disfraz, o sea, disfraces de circoeducativos, anda ya, ¿vale? Es verdad, es decir, es que cualquier acción que hacemos con la comunidad, porque claro, las mamás y los papás, más mamás que papás, vienen a confeccionar los trajes, dejamos todo el colegio abierto, que no se pueden imaginar el follón que es dejarlo abierto, porque lo más fácil es decir, aquí se cierra y búsquense la vida. Pero no, otra mirada, porque la escuela es suya, porque para eso, decir al final, decir es escuela pública y es de todos y la pagan con sus impuestos. Pues nada. Pero tenemos que empezar a trabajar, decir, no, pero este traje, decir, así la ópera sale papageno, papagena, es un traje bonito, al final todo lo que se pongan, si siempre están guapos y guapas, che, es decir, si es que la verdad. Me he perdido el carnaval, pero bueno, para eso están las TIC. Bien, hemos hecho formación para intentar que los disfraces en carnaval, en cualquier festividad, o semana cultural, o fiesta de fin de curso, cuando poníamos un poco la visión de género, que no jugáramos a príncipes y princesas, pues no generábamos mucho problema con las familias, para eso hacíamos algunas sesiones de formación. Pero bueno, también, siguiendo un poco la línea de la comunidad autónoma, pues había un programa que se llamaba Creciendo en Igualdad, para trabajar los estereotipos de género en tercero y cuarto de primaria, pues se trabajaron con las familias, reestructurar, ¿no?, los cuentos y crear cuentos coeducativos, padres, madres con sus hijos. Visibilización, que ya se ha dicho, pues bueno, visibilización de mujeres, visibilización también de su familia, de todo tipo de las mujeres que han estado visibilizadas, historias de vida de las abuelas de nuestro centro, es decir, recuperar su pasado, es decir, porque realmente las abuelas, y también los abuelos, pero como no las abuelas, porque la dinámica afectiva que se establece entre las diferentes generaciones es única, y ese potencial lo tenemos que trasladar a la escuela, o sea, el valor de las abuelas, el valor de los abuelos,
no se puede perder. Y por eso decir, no hacemos nada que no se haga, pero bueno, las historias de vida es una manera de encontrar un espacio para trabajar. Es decir, la expresión escrita, la historia, el concierto del medio, pero en un momento único que es el de su nieto o nieta con su abuela, es decir, su abuelo. O sea, bueno, y luego lo que son las actividades plásticas para el 25 de noviembre. Mire, esto es un ejemplo. El 25 de noviembre, aquí el lema era: si en ya estimes, no me estimes. Si me lastimas, no me quieres. Nuestro centro es está en una zona valenciano hablante, entonces es bilingüe, bueno, trilingüe, porque trabajamos el valenciano, el castellano y el inglés. Pero bueno, el lema era: si me lastimas, no me estimas, no me quieres. Y con las resistencias del claustro, el 25 de noviembre no es el día de la no violencia de las mujeres, es el día de la no violencia. Y así todos quedábamos tranquilos y los resistentes a la ley tal quedaban. Pues nada, al final, claro, dice, bueno, cedes. Y un día digo, ¿cómo que cedes? No cedo. Y cogí y digo, vamos a poner por lo menos el símbolo ahí abajo y ya está. Decir, bueno, que quede algo, porque es que si no, no se puede ceder, ¿vale? Pero bueno, eso era una nota anecdótica. Otro día también, decir, nosotros nos coincide el día 25 de noviembre con una festividad local que es la feria... la fila de Santa Caterina, que se hace una hoguera, ¿no? Es decir, un poco antropológicamente, acaba la cosecha y tal, de la vid. Bueno, pues simbólicamente cogimos y plásticamente los críos y crías trabajaron, es decir, ¿qué metíamos en el fuego? Todo aquello que podemos desterrar, porque trabajar el 25 de noviembre lo trabajamos desde los afectos, es decir, ¿cómo trabajamos los afectos desde un punto de vista negativo y pasarlo a positivo? Es decir, ¿qué no queremos? Qué situaciones que no queremos que tengamos a nivel de que nos quieran y como queremos, las tirábamos al fuego, ese era el fuego simbólico, y lo relacionábamos también con la hoguera de Santa Caterina, y decir, y la lluvia que apaga todo aquello, pues eran las gotas, es decir, que eran los deseos que un poco queríamos. Pero de todas maneras, les puedo decir que, ¿para qué trabajar el 25 de noviembre si para eso ya está el día, el 30, día de la no violencia y de la paz? Es decir, trabajamos la paz, y como ya trabajamos la paz, no hace falta trabajarlo. Es así, yo se lo digo. Bueno, y por último, pues para el 8 de marzo, pues hemos hecho también muchas actividades plásticas. Otra de ellas ha sido el tema de... Esta fue... No les he traído todo porque con lo de los 10 minutos creo que me he pasado, pero... esta es una. Y contarles que hicimos, decir, modelos de mujer. Que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero que... ¿Qué mujer más representativa que tu propia madre? Es decir, ¿y cuándo visibilizas a tu madre? Es decir, pues, el poder visibilizar a tu madre en la escuela, es decir, pues ahí está. Entonces, hicimos un montaje que era las madres, tu realidad y la realidad que ves, es decir, en los medios de comunicación, en la prensa, etc. Entonces, al final, montamos un trabajo que era las mamás formaban la cara, la realidad, una cara real, y las letras del 8 de marzo, Día de la Mujer, eran las mujeres que están representadas en los medios de comunicación y tal, para que vieran un poco, es decir, qué se representa, qué representamos y cómo vivimos y qué vivimos, ¿no? Y nada, para cerrar, y creo que ya es demasiado tarde, pues voy a finalizar con un vídeo, ya que va de vídeos.